Muy bien, a esta hora estamos con nuestro bloque Historias de Éxito a través de Radio de Noticias en simultáneo con la plataforma de televisión. Y por supuesto en el canal de televisión ya a través de la videollamada tenemos a Alejandra, que es la que le ha sacado varias sonrisas a todas las amas de casa, a los empresarios, con este producto que nos ha presentado hace ya unos días atrás. Y por supuesto, está causando muchos comentarios por nuestro público. Justamente ahora le hemos pedido un poco de su tiempo para que nos vuelva a explicar un poco de qué trata este producto que está revolucionando un poco el tema de los cambios de la cara de la casa, porque los pisos son un poco la cara de las casas. Así que vamos a conversar con ella. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Onda Digital Televisión. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo se encuentra? Un gusto estar acá nuevamente. Contentísimos de recibirte, por favor, para que nos puedas ayudar y solucionar algunas interrogantes que han llegado al WhatsApp desde la última conversación que hemos tenido sobre este producto que ha causado, pues, sacar muchas sonrisas a las amas de casa, porque el dolor de cabeza era el tema de los pisos, ¿no? ¿Cómo poder solucionar? El albañil me va a costar caro, romper, volver a colocar. No, acá tenemos la solución acorde al bolsillo incluso de las personas. Cuéntanos, Alejandrita, ¿cómo es el tema? ¿Qué es lo que estamos mostrando en pantalla? Cuéntanos un poco de qué trata el producto. Bueno, lo que vemos en pantalla son nuestras ceras con efecto pintura. Es una cera premium, ¿sí? Que está bien concentrada en lo que son pigmentos para que pueda pintar tu pisito, ¿no? Es decir, tú dejaste un piso, digamos, semipulido, listo para luego poner losetas, y tal vez por ahora no hay la economía para ya poner un nuevo piso. Entonces tenemos la opción de utilizar nuestras ceras premium para que tu piso tenga un color. Tenemos varios colores novedosos, como por ejemplo chocolate, plomo, rojo, negro, ¿no? A tu piso le va a dar color, además que también contiene silicona para un brillo automático. Esta silicona también nos ayuda a que no tengas problemas de transferencia de color. Es decir, tú puedes trapear y la cera no se va a salir y tampoco tu trapeador se va a manchar con color. Así es como funciona nuestra cerita. Además que la aplicación es súper sencilla y el secado es rápido, ¿no? Por ejemplo, aplicas tu cerita y la capa de cera es aprox de 40 minutos. Es decir, con esto no voy a tener el dolor de cabeza de que tengo que sacar a toda la casa, a toda la gente de la casa, porque se pueden ensuciar, los niños de repente cuando se tiran al piso, tengo que esperar un buen rato que seque, como la cera tradicional. Con esto el secado es rápido y el tema de las alergias también, ¿no? Que causa el dolor de otras ceras, esto no vamos a tener. Exacto, Cera Sara no es un producto tóxico, no tiene olor fuerte, incluso mascotitas o niños pueden jugar en el piso y no va a haber ningún inconveniente, ¿no? Y como usted indica, el tiempo de secado es 40 minutos y después ya se puede transitar en el lugar, sin problema de que se manchen. Eso es importante recalcar, porque las amas de casa te van a preguntar, definitivamente, ¿no? Las que normalmente hacen la limpieza en casa, los caballeros los fines de semana, quieren saber entonces cómo es que se pule el piso, hay que sobar antes de repente de echar el producto, hay que llamar al albañil para que lo pueda nivelar, porque no, de repente no cogen los lugares un poco porosos. ¿Cómo trabaja el producto en este tipo de pisos un poco malogrados, digamos, que queremos arreglar? Por ejemplo, una pregunta muy constante es, por ejemplo, si mi piso es áspero, poroso, es rústico, ¿le podrá agarrar la cera? Pues comentarles que esos pisos son los mejores de todo, ¿no? Porque estos pisos, al ser rústicos, porosos, ásperos, estos pisos que levantan polvo, ¿no?, son los mejores ya que la cera va a poder absorber y adherirse muy bien al piso, ¿no? Además que la cera también te va a ayudar a que tu piso ya no levante polvo. Simples pasos para poder aplicar esta cera, que tu piso trate de estar totalmente limpio, seco, libre del máximo polvo posible y de grasa, ¿no? Totalmente sequito, procedes a aplicar directamente la cera a tu piso. Acá tengo una, por ejemplo, tú tienes que agitarla muy bien antes de aplicarla. La agitas muy bien y la aplicas directamente al piso y lo esparces con el aplicador esponja que te viene de regalo por tu compra. Este aplicadorcito tiene un área que es acá enroscable, que lo puedes enroscar con cualquier palito de escoba. Y con esto la aplicación hace que sea mucho más sencilla y bien uniforme, ¿no? Así que cualquier mamita lo puede hacer desde casa, cualquier persona, la aplicación es muy fácil y sencilla. No necesitas ser un profesional para poder aplicar Cera Sara. Excelente, excelente. Ahí está también un punto importante porque, lógico, no vas a tener que pagar a una persona para que lo haga, lo puedes hacer tú mismo definitivamente, ¿no? Ahora, ¿cuántos colores tienen Cera Sara? Porque, bueno, mi piso puede ser amarillo, por ahí tengo uno azul, pero ¿habrá ese tipo de colores para poder satisfacer a todos los clientes? Exacto, sí, tenemos variedad de colores. Por ejemplo,
Los colores comunes que siempre hemos manejado son el rojo, negro, verde, azul y amarillo. Tenemos colores exclusivos también, que son, por ejemplo, el plomito, un color más neutro para las personas que no les gusta tener, por ejemplo, un piso rojo, negro tan fuerte en el hogar. Este color plomo es ideal para que tu piso quede de un tono uniforme, te tapa grietas, manchas, etc. También tenemos lo que es el color chocolatito, que es como un color marroncito oscuro, ¿ok? Es un color marroncito oscuro. También tenemos colores especiales que recién acabamos de lanzar, que son, puede ser para un patio de juegos, jardines, algún local, cuarto de algún niño. Tenemos el color rosadito. También un color muy pedido ahorita que lo acabamos de publicitar en TikTok, que lo pueden ver, es esta cera en color lila. Es un color muy bello Excelente, muy también, todo bonito, así tan fuerte y te deja tu piso tal cual de este color. Y el último color, también tengo uno nuevo, que es el color turquesa. Este colorcito de acá. Cera Zara siempre estamos innovando y en la medida de lo posible tratamos de sacar un color, ¿no? Mensualmente, según los requerimientos que pidan los clientes, ¿no? Muy bien, excelente. Ahora, para que el público tenga una idea, ya tú también te has adelantado un poco la pregunta, es ¿qué tipo o qué uso se le puede dar a los colores? No, claro, el rojo es el tradicional, el piso rojo, ¿verdad? Este plomo puede ser incluso para los pisos pulidos, ¿no? Estos pisos que ya son plomos de por sí, tipo cemento, y se les da un retoque y ya queda todo uniforme, como tú lo has mencionado. El tema del azul, el tema de este violeta que ha sacado, este lila, el tema del amarillo, ¿qué otro tipo de uso se le puede dar para que el público tenga una idea, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, unos colores más veraniegos como el verde, el amarillo, el azul, nos puede dar también para patios, ¿no? Si tienes un patio grande, un área donde ustedes, digamos, tengan parrillas, un pequeño jardín, pequeños pasadizos, un color verde, un color amarillo, azul, da más vida al hogar, a esas zonas donde entra directamente el sol, tienes plantitas, queda genial estos colores, ¿no? También lo hemos utilizado para pintar canchas, ¿no? Si tienen una comunidad, un parque cerca y quieren utilizar estas canchitas que mayormente dan clases, ¿no? De vóley a los vecinos, clases de fútbol, la cera verde, la cera azul, la utilizan también mucho, bastante en las canchitas. Así que Interesante. todo depende de la creatividad de cada uno, tenemos colores para escoger. Ahora, nos preguntan sobre el brillo. Bueno, hemos hablado un poco sobre que el piso quede excelente, como estamos viendo en imágenes, pero el brillo también nos ayuda, perdura, hay que darle algún tipo de mantenimiento. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, la cera contiene lo que es silicona, ¿verdad? Como comenté, las propiedades de silicona es de que tenga brillo automático tu piso. No necesitas lustrar, sacar brillo como las ceras en pasta. Lo aplicas y una vez seco ya tienes brillo automático. Lo que sí hay que recalcar, como dije, ceras Ara resiste al trapeado. Sin embargo, la silicona, el brillo, se puede contrarrestar con el agua, con el polvo. Es decir, puede que a la semana, a los 10 días, tu piso sigue pintadito, digamos que lo pintaste de rojo, sigue totalmente rojito, pero ya no se ve tanto el brillo. Entonces, una recomendación que podemos dar en estos casos, también tenemos lo que es la cera neutral transparente. La cera neutral te va a ayudar a que tú le des mantenimiento a tu piso. Cada fin de semana puedes aplicar la cera neutral, igual la aplicación es lo mismo con el aplicador esponja, pero el tiempo de secado es más rápido, 10 a 15 minutos. Cada fin de semana tú aplicas la cerita transparente y vas a ver cómo tu piso va a estar espejo, espejo. Va a darle vitalidad nuevamente al color que tú ya le aplicaste y además vas a tener un efecto espejo que incluso me atrevo a decir que podría haberse reflejado las paredes, las puertas, porque nuestra cera neutral siliconada es súper potente. Además que no resbala y no tiene olor. Muy bien, mira esta pregunta, me parece interesante, ¿eh? A ver, me dicen, yo tengo pintado mi piso de color rojo, pero lo quiero cambiar de color. ¿Cómo hago? ¿Le echo otro color encima o tengo que esperar que se vaya gastando? ¿Cuál es la recomendación? Ok. Bueno, si tu piso es rojo, entiendo que pueden ser tal vez pisos que ya son pulidos, cementos pulidos con ocre, ¿no? Lo puedes cambiar de color siempre y cuando tu piso ya esté totalmente viejo, maltratado, es decir, que el piso ya esté opaco, un poco porosito, para que pueda absorber este nuevo color. ¿Ok? Porque si el piso todavía está bello, bien lisito y brilloso, es un poco complicado cambiarle de color, porque si aplicas la cera a ese piso, no necesariamente va a absorber muy bien el nuevo color. Entonces, por eso nosotros siempre recomendamos que pasen por una asesoría. Si quieren cambio de color, nos escriben a nuestro WhatsApp y con gusto les asesoramos, ¿no? Si tu piso ya esté viejo, se ha blanqueado con el tiempo, sí hay posibilidad de poder echarle un nuevo color. Todo depende de la asesoría. Y si he utilizado ya cera Zara en un piso y le he puesto rojo y ahora quiero pasarlo, pues de repente a marrón o a negro, ¿se puede?
Exacto, eso es lo que me faltaba decir. Cuando tú aplicas Cera Sara, ya eres cliente de Cera Sara y bueno, te cansaste de rojito, quieres cambiarlo a negro, a plomo, lo puedes hacer cuantas veces tú gustes, porque Cera Sara encima de otra Cera Sara es compatible, entonces puedes cambiar el color cuando tú quieras. Normal va a agarrar, nuestra cera tiene alta concentración en pigmento, siempre va a poder cubrir el color y va a adherirse muy bien. Interesante, reitéranos esa información, por favor, porque a las personas les gusta a veces de un cambio de color, cambio de aires, ¿no? Entonces dicen, bueno, ya le eché cera Sara color rojo, ¿y ahora cómo hago? Quiero cambiarlo a marrón. ¿Podré? Reiteramos la pregunta, por favor, para que el público tome nota. Claro, sí se puede, ¿no? Si tu piso, digamos, era plomito, le aplicaste la cera chocolate, te encantó, te gustó, pero dices, no, quiero otro cambio de color, he pintado mis paredes diferente, tengo unos nuevos muebles y siento que la rojita me va a quedar genial. Sí lo puedes hacer. Ceras Ara, encima de ceras Ara, normal puedes cambiar el color al que tú gustes. Tenemos variedades de colores, así que tienes posibilidad de tener tu espacio siempre creativo y con nuevos colores. Excelente, muy bien. Cuéntanos de las presentaciones, por favor. ¿Qué presentaciones tienen actualmente? Ok, tenemos dos, ¿ok? Tenemos, son presentaciones de galón, siempre vienen con su asa, ¿ok? Tengo esta que es de litro 900. Esta de acá está a 27 soles, ¿ok? Recuerden que es una cera bien potente, efecto pintura. Y tengo otra más grandecita que es de 3 litros y medio. Y esta está a 40. Cualquier presentación te viene con su aplicador esponja de regalo. Ahora, los metrajes aproximados son para una capa. Por ejemplo, este de acá, de litro 900, casi 2 litros, te rinde aprox para una capa de 27 metros cuadrados. Y la grande te rinde aprox para una capa de 50 metros cuadrados. ¿Por qué menciono lo de una capa? Cuando hablamos de la primera vez que vas a aplicar tu cerita, aplicarle color a un piso, siempre recomendamos dos capas para un acabado perfecto. Das una primera capa de cera, esperes a que seque muy bien, aprox 40 minutos, y luego le das la segunda. Entonces tendrías que calcular cuánto es el metraje que usted necesita para su piso. Excelente, muy buena entonces esta recomendación también y ya me estás llevando algunas preguntas, ¿ah? Porque es importante el tema de cubrir, claro, lógico, porque normalmente para que quede muy bien tendríamos que darle un par de capas, que es lo normal en todos los productos, ¿verdad? Y entonces ya uno tiene que ir sacando sus cálculos. Ahora, ya para una segunda pasada, digamos, para un retoque, sí, de repente se va a utilizar menos, ¿no? Exacto, para los retoques con una capa es suficiente. E incluso puedes retocar solo las partes que creas conveniente, las que creas de que se han desgastado con más facilidad, le aplicas solo en estas partes. Además, como tu piso ya va a estar pintadito con nuestra cera, capa delgada te rinde mucho más la cera. Solo aplicas más cantidad de cera la primera vez que usted la aplica. Después rinde un montón, poca cantidad se aplica. Muy bien, excelente, excelente Alejandra, la verdad, nos alegra mucho, la empresa está avanzando, hay mucha acogida, ¿no? Ahora, las personas que requieren los productos para venderlo al público, porque de repente hay personas que dicen, bueno, este producto está bueno, me quiero hacer un nicho de mercado, ahora que la situación no está muy buena que digamos, entonces quiero crear mi propio negocio. ¿Puedo contactarme con ustedes? ¿Puedo vender los productos que ustedes tienen o no se puede? Sí, claro, estamos buscando puntos de venta. Por ejemplo, en pantalla pueden ver nuestros números de teléfono, esos son nuestros números de WhatsApp. Nos pueden dar una llamadita o escribirnos. Como usted está mencionando, felizmente, ahorita estamos con una buena acogida de las ceras, es un producto de limpieza y muchas amas de casa lo buscan, ¿no? Por el tema que es un producto innovador y además que tiene efecto pintura, es de alta calidad, alta duración. Ahora, si usted desea hacer punto de venta, sería genial. Personas en provincia o dentro de acá Lima, tenemos la facilidad de que ustedes se contactan con nosotros, se les brinda el catálogo por mayor, además mencionar que tienen un buen margen de ganancias, se les está publicando también en nuestras redes sociales como punto de venta oficial. Es decir, cualquier cliente que vaya a nuestras redes sociales tienen el acceso a poder encontrar el punto de venta de su persona para que se contacten directamente con usted, así que las ventas las tienen aseguradas. Para que el público no se deje sorprender, ¿cómo vemos que el producto de Ceras Ara es original? ¿Dónde los encontramos? ¿Cuáles son las redes sociales oficiales? Bueno, tenemos en Facebook, Instagram y TikTok. Siempre nos van a encontrar con Ceras Ara, ya conocen nuestro logo, ¿sí? Que es Ara en blanco y azul, ¿no? Solo eso nos encuentran en redes sociales. Si quieren estar seguros de que están comprando realmente Ceras Ara, tienen que ir a nuestros puntos de venta oficial que están publicados en nuestras redes sociales, ¿no? Ahí dice exactamente en qué lugares oficialmente vendemos Ceras Ara y no se dejen engañar, ¿sí?
Bien, excelente. Y está entonces en Facebook, Ara Productos Oficial, Instagram y TikTok, ceras.ara, son en las redes sociales de los productos de Ara Productos. Y por supuesto, ahí lo están los números telefónicos también para que los puedan atender. ¿Cuál es el horario de atención en el WhatsApp para que pueda el público comunicarse? En WhatsApp estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, en ese horario. 8 de la mañana, 10 de la noche, de lunes a sábado, ¿verdad? Exacto, de lunes a sábado. Muy bien, excelente. Entonces, ¿con cuánto tiempo de anticipación tienen que hacer pedidos, digamos? Si es para provincia, para Lima, ¿cómo están trabajando el delivery? ¿A qué zonas están llegando? Ok, bueno, dentro de Lima trabajamos con todo lo que es delivery a domicilio, los pagos son contra entrega y los pedidos se realizan con un día de anticipación, ¿no? Realizas hoy tu pedido y mañana estamos llegando a la puerta de tu casa a entregarte tu producto. Cuando hablamos de provincia, tendríamos de que ver, depende de qué provincia se encuentra, ya contamos con puntos de venta, ¿no? Digamos de que tú eres de Arequipa, te enviamos el punto de venta y ya usted se acerca a comprar. Si estamos en una zona donde aún no tenemos cobertura de punto de venta, lo que es previo depósito y al día siguiente, de todas maneras, estamos dejando tu producto en agencia. Todo es de un día para el otro, así de rápida es nuestra atención. Excelente, excelente. Son pulpos en Ara Productos. Eso es importante. ¿Eh? Cuéntanos ya para ir cerrando un resumen nada más. Alejandrita, sabemos que está bastante ocupada. Cuéntanos, por favor, el tema de los colores nuevamente para que el público pueda tomar nota. Muéstranos en pantalla qué colores tenemos a disposición para que el público pueda tomar nota y también las presentaciones que tenemos. Genial. Bueno, los colores tenemos en pantalla, por ejemplo, el rojito. También tenemos negro, tenemos azul, verde, amarillo. ¿Ok? Ahí pueden ver en pantalla más o menos. Y los que tengo acá ahorita disponible conmigo son los colores exclusivos, que son el plomito, que es como en realidad como un gris claro, plomito. También tengo el chocolate, también tengo la cera rosa, que es esta de aquí. También tengo la cera turquesita, la cera lila. Y por último, y no menos importante, también tenemos la cera neutral transparente. Esas son las tonalidades. Asimismo, las presentaciones son la pequeña en galoncito con asa de 900 litros y también tengo la grande de 3,5 litros. ¿Okay? Cualquier presentación siempre te va a venir de regalo tu aplicador esponja. Ya sea si compras acá en Lima o en provincia, siempre tienes que reclamar tu esponjita. Muy bien, y la última, la del estribo. Vamos a sacarte un poquito la novedad, si es que la hay, lógico, ¿no? ¿Qué productos más está elaborando Ara Productos? ¿Hay algún producto nuevo que están pensando sacar al mercado, aparte del tema ya de las ceras que ha sido todo un boom? Bueno, antes de terminar con las ceras, hay un nuevo color que nos están pidiendo mucho, que es el color beige, que próximamente ya lo estaremos lanzando, probablemente dentro de unas semanas, ahorita se está tonalizando el color beige. Productos adicionales que tendríamos aparte de las ceras, vamos a sacar también lo que son, que están en proceso de elaboración de las fórmulas, por ejemplo, detergentes líquidos, detergentes en polvo, POET, aromatizantes, suavizantes de ropa. Todo ello ya próximamente lo vamos a estar lanzando con fe ya este mes y va a estar siendo publicado en nuestras redes sociales. Tengan en consideración que Ceras Ara siempre Ara Productos, en este caso porque vamos a sacar nuevos productos, siempre se va a diferenciar por la calidad del producto. Es decir, la concentración también en aromas, no en calidad, en desinfección y todo ello se va a hacer notar y lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. Definitivamente ya hay un antecedente con las ceras, ¿no? Un producto boom, un producto estrella, un producto muy bueno. Nosotros lo hemos probado ya, por supuesto, es muy bueno. Ya los que puedan venir ya tienen su sello de Ara Productos y por supuesto ya está de todas maneras usted informado y recomendado sobre este tipo de productos que son importantes incluso para el cuidado de la salud. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros, por darte un poco de tu tiempo. Que pases un bonito día. Muchas gracias por la invitación, un gusto con todos. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a la pausa, continuamos con más.